Esto es lo que puedes hacer en Word en tu celular y para esto vamos primeramente a descargarlo. Entonces vamos a la Play Store y aquí simplemente pondremos en el buscador Word, le daremos Enter y descargaremos esta opción que dice Microsoft Corporation, ya que le damos a este lado. Esta aplicación realmente no es Word como tal, sino es hecha de otra desarrolladora. Parece que sí es, incluso esta también, pero simplemente podrán considerarse como lectores, pero este es el oficial, entonces este que está hecho por Microsoft. Ya así simplemente le daremos a instalar y esperaremos a que se termine la instalación, y antes de que termine vamos a ver estas imágenes y nos dice más o menos qué es lo que vamos a hacer. En primero es una forma espectacular, que simplemente es un título y una imagen. Movemos y aquí es el modo que lo veremos adelante, el modo de pantalla completa, y vemos que también podemos trabajar con las imágenes y aparte podemos trabajar de cualquier manera normal, no tantas cosas extraordinarias, pero se puede hacer muchas cosas aquí. Y también está esta opción que lo veremos que hace al final, que es la integración de estas plataformas de servicio en la nube. Lo que es más rápido simplemente es OneDrive, ya que es directamente gestionado por Microsoft. Incluso si tú contratas Microsoft 365, te viene un terabyte de OneDrive, entre comillas gratis, ya que en sí estás pagando por Microsoft, bueno, por Office, sería Office 365, pero por eso entre comillas te dan OneDrive. Y más o menos estos son los demás servicios en la nube. Y ya que se terminó de instalar, subimos. Ahora le daremos a abrir y veremos los usos de Word en nuestros dispositivos móviles. Ok, ya aparece este mensaje. Le daremos a aceptar si es que te aparece y si nos damos cuenta. Y sobre todo si tenemos Word, de preferencia de manera oficial en nuestro equipo, nos aparecerán todos los documentos con los que hemos estado trabajando. Y más o menos sería la implementación más importante de usar la aplicación oficial de Word. Si no, simplemente te pediré entrar, pero como ya tengo mi correo, bueno, en este caso es Outlook, también tengo, me parece que otra aplicación de Microsoft, entonces entra directamente, pero te va a pedir tu correo, como lo decía, de preferencia Outlook, porque más o menos es donde se vincula todo. Entonces, simplemente para crear un archivo, vamos al botón de más, aquí seleccionaremos documento en blanco, y aquí ya se crea nuestro archivo. En este caso, primeramente empezar a editar así o trabajar aquí, que es la versión móvil, y en mi parecer y mi experiencia es la versión más cómoda para escribir en el celular. Por ejemplo, pondré un típico hola mundo, y si nos damos cuenta, la escritura es como si escribiera no tanto un mensaje de WhatsApp, pero sí es bastante cómodo. Por ejemplo, pongo esto y esto, y vemos que realmente escribo como si escribiera en cualquier aplicación de redes sociales. Entonces, si no se te da muy bien escribir en tu computadora, un truco bastante bueno es hacer un formato. Por ejemplo, qué tal si tienes que escribir una tesis, un reporte, le puedes hacer el formato desde tu computadora o desde una computadora, lo pasas a tu celular y ya puedes escribir mucho más cómodo. Ahora nos vemos que en la barra superior tengo varias opciones. Por ejemplo, si le doy clic a la A, puedo cambiar o me aparece la pestaña de opciones. Por ejemplo, en primero la mundo lo voy a seleccionar, de nuevo le doy clic acá y está en este caso la fuente, el tipo de texto que es negrita, el que es como diagonal, también está el subrayado y este que es como tachado. Aquí está en resaltado, le damos clic acá y simplemente es el color de fondo que nos aparece en todas las versiones de Word, lo ponemos en relleno. En color de fuente, aquí se cambia el color de la fuente. En este caso no me lo pone bien porque no se selecciona, entonces lo vuelvo a seleccionar, le pongo sin relleno y bueno, de hecho se me quita en automático. Vuelvo a darle y acá también puedo borrar el formato, lo clásico de Word si se copió algo, y aquí en más formatos sería la forma de subíndice, superíndice, principalmente para tipo de fórmulas matemáticas. Y acá están las viñetas, numeración, que es para hacer las listas. Bajamos y aquí está la forma de los textos. En este caso, voy rápidamente a copiar un Lorem Ipsum. ¿Qué es Lorem Ipsum? Simplemente es un generador de texto.
que nos va a dar la opción de generar un texto a nuestras necesidades. En este caso nos pone en automático 5 párrafos, le daré a generar, y aquí está mi Loren Ipsum para que pueda trabajar con él. Entonces es como si hiciera un documento en el celular desde cero. Y algo también muy curioso es que conozco a alguien que prácticamente sacó toda su carrera, o sea, toda su licenciatura con el uso de Word en su celular. Muy raras veces ocupo una laptop, pero realmente a medida que pasa el tiempo, Word y en este caso las demás aplicaciones están ampliando sus características. De hecho, que nos ponen la red en blanco. Y esto es porque, si recuerdan, anteriormente había marcado esto como si fuera blanco. De hecho, aquí está el color de la letra, lo pondré en negro y ya está. Entonces es una herramienta muy completa. Y ahora que ya tenemos el texto, vamos a ver las diferentes opciones de texto. Pero primeramente seleccionaré esto y de nuevo regreso acá. Y por ejemplo seleccionaré esto, vemos que nos cambia de posición. También si le hago acá o acá, pero como que es muy raro. También podemos cambiar el formato de párrafo, darle una sangría, que esta opción ya se aplica más para un formato APA. El interlineado, que me parece que en APA es 1.25, y agregar espaciados entre los párrafos, pero en este caso ya es mucho más. En estilos, aquí está muy interesante, y es que aquí directamente podemos acoplar los títulos, énfasis, citas, etcétera. Por ejemplo, lo que quería hacer antes era en el Hola Mundo, que aquí está, poner el título. Entonces voy a estilos y le daré en título 1 y ya está. Pero si nos damos cuenta, y a primera vista todo lo que hemos hecho en esta aplicación de Word es como que muy limitante. Entonces, para que no te limite tanto, tenemos una opción de buscar, pero se aplica más como para, por ejemplo, el texto. Entonces no sirve tanto, a menos de que, no sé, el documento no sea tuyo y quieres buscar algo. O tal vez lo hiciste, pero quieres buscar una parte importante para hacerle más énfasis o incluso una anotación. Entonces, del otro lado tenemos una opción que está marcada en gris, y si le damos clic nos cambia al modo escritorio, y ya sería algo parecido a como si fuera el Word del celular. Entonces, si realmente vas a trabajar mucho con Word, lo que te recomiendo hacer aquí es más que nada ocupar este modo, que es el modo completo o el modo escritorio, y ocupar el modo celular. De hecho, aquí aparece vista para móviles, y si le cambio dice diseño de impresión. Entonces te recomiendo usar el diseño de impresión para hacer todos los formatos que tú quieras, ya que pues realmente escribir aquí es muy incómodo, tienes que hacer zoom, por ejemplo selecciona acá y ya empiezas a escribir, pero es demasiado incómodo. Entonces, de preferencia, si no tienes una laptop usa, o una computadora, usa el modo de impresión para darle formato a tu hoja de Word. También vemos que aquí tengo el botón de deshacer, que es como el control Z de Windows, y también aquí tenemos unas opciones adicionales que simplemente es para compartir, guardar, guardar como, leer en voz alta, títulos, historial, imprimir y todo esto. Y aquí está la configuración, pero va más de la mano con las preferencias de Word como tal, que es la previsión de texto, vista predeterminada, autoguardar, etc. Y también, ya por último, vemos que si pongo esto, no lo voy a regresar, aquí no me aparecen tantas cosas, vemos que todo se basa en las palabras, pero si nos damos cuenta, por defecto aparece esta barra, que es como que la barra de accesos rápidos, que es normalmente lo que tenemos en la parte superior del Word de escritorio, pero aquí está como que puesto de manera diferente, y aquí podemos más, bueno, hacer más cosas. Por ejemplo, agregar imágenes, aquí serían las imágenes de tu dispositivo. Regresamos, también podemos tomar foto, que puede ser interesante porque esto no lo podemos hacer en el caso de Windows, ya que, bueno, a menos de que tengas cámara, pero sería muy raro. Y también podemos agregar las cuadrículas de Excel o las tablas, aquí incluso la podemos borrar, y aquí sería también, en este caso como tengo la versión de escritorio, lo pongo en versión móvil. En este caso aquí ya me invitan las configuraciones de la tabla. Por ejemplo, si quiero agregar más a los lados, de hecho ya está. Si quieres agregar más a los costados, que es más o menos las columnas, que son 4, con este le agregaré 5, vemos que ya son 5 y son 3 filas, pero ahora serán, bueno, como marqué 3, se duplica y serán 6 filas. Entonces, en algunos casos es mejor ocupar la herramienta de vista móvil a comparación de la de escritorio.
Y de hecho también para editar el tamaño es algo incómodo. Pero como te decía, lo que te recomiendo más es que esto yo lo voy a quitar. Lo que te recomiendo más es que, por ejemplo, si te dejan en la universidad hacer una tesis, de preferencia, si es que todavía no tienes el formato, se lo pides a un compañero o hazlo en tu computadora. Y ahora sí, pasaremos a la versión de por qué es tan bueno Word o por qué están buenas las herramientas de Microsoft en dispositivos móviles. Y es a un lado a una opción muy sencilla. Ya por último, agregar una foto antes de seguir. También aquí nos aparece la opción de recortar. Y esto es lo mismo que tenemos en la versión de escritorio. De hecho, aquí están las opciones para cambiar el texto. Por ejemplo, en estrecho. Y vemos que ya lo puedo mover a donde yo quiera. Obviamente no es tan dinámico como si fuera en escritorio, pero me da las mismas opciones. Entonces, ya que está es así, ahora sí, que es lo más importante que nos dan estas versiones. Y es algo muy curioso y es la versión de Drive. ¿A qué me refiero con esto? Como había dicho antes, tienes Office 365. Te conviene mucho, más que nada si estás en la universidad o en un trabajo, en la escuela normal, preparatoria, secundaria. Te conviene mucho porque si activas el guardado automático de tus documentos de Word, realmente todo lo que hagas en tu documento de Word se va a reflejar en los demás dispositivos. En este caso, también si tienes un iPad lo puedes ver reflejado también, pero se puede ver reflejado en mi celular y esto es bastante útil. Como decía, puedes trabajar, no sé, por ejemplo, estás en la escuela, tienes una hora para entregar un trabajo, pero lo puedes editar en tu celular o también si tu trabajo va más de hacer presentaciones con PowerPoint o hacer resúmenes o infografías, lo puedes trabajar y como te decía, realmente es mucho más fácil escribir. De hecho, aquí nos aparece que, bueno, aquí me aparece la barra para editarlo, porque de primera mano no lo puedes editar, antes estaba arriba, pero aquí está abajo. Como decía, de primera mano es muchísimo mejor trabajarlo en la vista móvil, ya que de esta manera realmente escribes como se escribe en un celular. Y si no eres tan rápido escribiendo como en el teclado de computadora, realmente es una herramienta bastante buena. Y como te decía, todo está vinculado en la nube. Entonces lo que tú hagas en el celular se refleja en tu computadora. Lo que tú hagas en tu computadora se refleja en el celular. Y aparte te dan la opción de descargar o tener 1 TB de OneDrive. Entonces, yo lo recomiendo más, pues, por si estás en prepa, que normalmente te dejan más trabajos en computadora. Y también si estás en universidad para temas de la tesis, realmente te ayuda mucho porque debes de escribir mucho y aparte estar mucho tiempo en la computadora escribiendo, realmente se cansa y puedes darte un descanso escribiendo en tu celular. También si no tienes Office 365, simplemente puedes transferir el archivo o se lo puedes pasar a tu amigo o a un grupo, pero el grupo que no tenga personas, lo mandas y después lo descargas en tu celular. Y de esta manera, como que tienes un tipo de almacenamiento en la nube medio económico, mandándolo por WhatsApp. Y para mandarlo, simplemente vemos que le doy a estas flechitas. Por ejemplo, en guardar. Bueno, de hecho lo voy a cerrar. Por ejemplo, aquí ya se me abrió desde el inicio. Le vamos a dar en compartir. Y aquí tienes varias opciones. La primera es el vínculo o un vínculo que se lo puedes mandar a muchas personas. Aquí por Outlook. Por copiar vínculo o enviar una copia. Enviar una copia es directamente el documento de Word. Le daremos clic acá y aquí lo puedo mandar por WhatsApp. Y aquí están mis contactos y los puedo mandar. Entonces, de esta manera puedes tener como tu tipo de almacenamiento en la nube. Y bueno, ya como conclusión, eso es todo lo que puedes hacer en Word en tu celular. Es una herramienta bastante buena y bastante completa. Obviamente, no es para que andes haciendo maravillas, pero sí te puede ayudar más en el tema de la escritura, porque realmente sí te ayuda bastante y es bastante fácil escribir aquí. Eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.